Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la farmacia de Walgreens. Voy a realizar una oferta muy pequeña. Y bueno, estamos aquí en los productos Oral-B. Si todavía tienen ese cupón de $5 en 3, pueden utilizarlo en los productos que cuesten $3. Comprarían 3 y les regresan $5 Registry Reward, haciéndolos al final por $1 de ganancia. Me voy a estar llevando lo que son las pastas Colgate. Cuestan $3.99 y tenemos un cuponcito de $4 en 2 y nos estarán regresando $4 Walgreens Cash Rewards. Si no has visto mi video anterior que subí ayer el día domingo, subí un video de ofertas que puedes realizar en la farmacia de Walgreens. Te invito a que lo veas. Voy a dejar el link en el primer comentario de este video. Y también voy a estar utilizando un perk. Tenía este perk de gastas 15 y te van a dar $5 Walgreens Cash Reward, pero en la caja no me pasó ese perk, así que estuve utilizando otro. Voy a estar poniendo también los que son los productos Soft. Están a $1.99, compras uno, el segundo a mitad de precio, y cuando compras 4, te van a estar dando $4 Walgreens Cash Rewards, así que voy a estar añadiendo 4 a mi carrito. Y bueno, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias a ustedes que están viendo mis videos. También voy a estar agregando lo que son los Listerine. Estos Listerine, la oferta dice Spend $10 y te van a dar $5 Walgreens Cash Reward. Cuando dice la palabra Spend, no podemos pagar con puntos ni con Store Coupon porque eso nos afecta y no nos regresarían los $5 Walgreens Cash Rewards. En línea me parece que están un poquito más baratos, pero miren, este está grande. No sé si comprar el grande o el chiquito. En verdad no es mucho la diferencia, pero yo creo que me voy a ir por el chiquito que cuesta $5.29. Ahí ya serían $5.60 más $10.60. Ya alcanzo los $10 para la oferta para que me den los $5. Y tenemos un cupón de $1 digital. Aquí hay algunas liquidaciones en la área de cepillos. Hay unas que cuestan compras uno y el otro gratis. Y por ejemplo, este dice compras uno y el otro a mitad de precio. Y está en liquidación. Así que uno nos los van a cobrar a precio de liquidación y el otro a mitad de precio. Así que chequen sus tiendas si es que les conviene alguno de estos productos. Por ejemplo, aquí también pueden utilizar esas store coupon en liquidación o productos que ustedes necesiten en su hogar. Revisen sus tiendas, todas estas etiquetas anaranjadas que son ya descuentos de la tienda. Por ejemplo, aquí miren, hubo descuento y yo ni cuenta me di en estos productos. Sí vi que estaban en liquidación, pero al 50, pero ya bajaron más, pero ya no me dejaron absolutamente nada. Y se ve que estuvo muy bueno el descuento. Mire, de $43.99 a $10.99. Pero bueno, no era para mí en esta ocasión, será para la próxima. Pues me vine a la farmacia de Walgreens a hacer una compra pequeña. Yo tengo un perk digital que dice gastas 20 y te van a estar dando $5 Walgreens Cash Reward. Ok. Y también estaba en busca de un perk. Este perk me lo encontré en la entrada. Así que dije, bueno, lo voy a utilizar, voy a comprar hacer una compra de $20, no muy grande. Así que decidí comprar lo que fueron las pastas Colgate. Esas pastas Colgate están a $3.99 esta semana y la promoción dice que cuando compras 2, te estarán dando $4 Walgreens Cash Reward, que es puntos de la tienda. Así que por las 2 en más, un total de $7.98, tenemos un cupón digital en la aplicación de Walgreens. Dele clic antes de pagar. El cupón es de un valor de $4, así que pagaríamos $3.98. Pero estaríamos recibiendo $4 Walgreens Cash Rewards, haciéndolas completamente gratis. Así que es muy buen producto para poner en su compra o en su carrito de esta semana. Para los soft, que también decidí ponerlos en esta transacción, están a $1.99. Pueden agarrar los grandes, pero los grandes están a $2.99, les saldría un poquito más caro. Están a $1.99 y dice la promoción, compras uno, el segundo a mitad de precio, pero cuando compras 4, te van a estar dando $4 Walgreens Cash Rewards. Ok. Aquí la cosa es comprar las 4 juntas. Tenemos un cupón de 75 centavos en la aplicación para uno. Nos estarían regresando $4 Walgreens Cash Rewards. Al final, haciendo estos productos por 30 centavos cada uno. Si lo hacen por sí sola, pueden pagar con puntos, pueden pagar con Registry Reward, con Store Coupon. Esta compra del soft y esta compra del Colgate, ¿ok? Si lo quieren hacer por sí solo, sin utilizar ningún perk, ¿ok? Muy buena la compra también.
Para los productos Listerine, esta compra sí no se puede pagar con puntos porque dice la palabra spend. Cuando dice la palabra spend, nos requiere gastar Walgreens, ¿ok? Dice, gastas $10 y te van a estar dando $5 Walgreens Cash Rewards. En el video que les hice ayer, hay unos productos que están más económicos. Y aquí en la tienda sí son un poquito más caros, ¿ok? Así que tengan eso en cuenta. Hay uno de $3.99, pero el de $3.99 el cupón no me aplicaba. Este es el que cuesta $5.29. Y el cupón, hay un cupón de $1 en la aplicación. Solamente tenemos un cupón digital. No sé si haya cupones de papel. Así que bueno, si hay cupones de papel, pues les va a quedar mucho mejor esta compra. Así que como esta compra no requiere gastar $10, pues la quise juntar con los demás. Por estos dos productos se me hace un total de $10.58, menos $1 del cupón digital. Mi total baja a $9.58, que pagaríamos cash o con Register Reward del fabricante. Y nos darían $5 Walgreens Cash Rewards, haciendo estos productos como por alrededor de $2.25 cada uno. Que no está mal, pero se puede mejorar metiéndolo con un perk. Esas tipo de ofertas que dicen spend, yo les recomiendo que lo metan en un perk, porque de por sí ya nos requiere gastar, pues vamos a gastar con provecho para que nos den los más puntos posibles. Estos son botellitas, son de 500 mililitros. Hay otras más grandes, pero más caras, ¿ok? Y bueno, aquí les voy a mostrar mis cuentas rápidamente. Aquí tengo mi perk digital, el que está digital en la aplicación. Gastas 20, te van a dar $5 Walgreens Cash Rewards. Tengo el perk de papel. Gastas el que agarré el último minuto, gastas 20 y te dan $6 Walgreens Cash Rewards. Por estos perks me tienen que dar $11 en puntos, que son puntos de la tienda. Estuve poniendo lo que son las pastas Colgate, $7.98. Tenemos un cupón de $4 en dos. Me tienen que dar $4 Walgreens Cash Rewards por esta oferta. Por los Listerine, estuve comprando los dos Listerine, $10.58 en Listerine. Tengo un cupón de $1 en la compra de uno. Y me estarán dando $5 Walgreens Cash Rewards por los jaboncitos Soft Soap. $5.96, tengo un cupón de 75 centavos y me estarán dando $4 Walgreens Cash Rewards. En total de puntos, no me van a dar ninguna Catalina, ningún Register Reward. En total de puntos son $24 Walgreens Cash Rewards. Total de cupones $5.75 y total de productos $24.52. Menos los cupones, mi total a pagar baja a $18.77. En este punto pueden pagar con Register Reward del fabricante, con cash, con lo que tengan. Yo pagué con una Register Reward para bajar el monto a pagar, ¿ok? Y me regresaron $24 haciendo esta compra gratis y con una ganancia de $5.23. Si le restamos a los $24 que nos regresaron, los $18 que nos tocó pagar, pues nos sale con esta ganancia de $5.23 antes de los taxes. Así que está súper bien, solo con cupones digitales. Lo que aquí me pasó fue que el cupón de las Colgate no se me aplicó y yo escaneo como 3 veces mis productos, que sea el correcto. Es el correcto, pero ustedes saben que cuando uno utiliza Register Reward, no está, algunos cupones digitales no se aplican. Voy a estar llamando al servicio al cliente. Lo bueno que el servicio al cliente siempre me ha devuelto en punto los cupones que no se me ha aplicado. Si se tardan en contestar, mientras lavo los trastes, yo les llamo. Sí contestan, pero sí me regresan mis puntos. Así que de eso no me preocupo mucho. Déjenme mostrarle mi recibo. Recibo mis productos. Ahí está. Las Colgate. Ahí está. Ahí está mi cupón. El de 20. Ahí está el perk. Me tocó pagar $15.77. Se me hizo mucho, pero en verdad mis Catalinas no eran de alto valor. Eran de $2, $3. Así que eso tampoco no me ayudó. Y pues yo también tengo una meta de no gastar más de $10 en Walgreens. Ahí me pasé, pero también porque la pasta Colgate, el cupón no se me aplicó. Y aquí pueden ver, aquí me regresaron $24 en puntos. Así que sí me regresaron mis puntos, todo bien. Solamente fue el cuponcito que no se me aplicó. Pero en verdad me gustó mucho esta compra porque estos productos son buenos, se utilizan en la casa y son de primera necesidad. Bueno,
Así que cualquier pregunta me lo dejan en los comentarios. Me parece que los Listerine están en una oferta de una tarjeta de Fandango, pero tienes que comprar $30 en una misma transacción, si no me equivoco. Si quieren hacer una compra más grande, pero recuerden que tienen que hacer esa compra grande de $30, pero no pueden pagar con puntos, ¿ok? Así, ahí sí necesitarían pues sacar de su bolsa, si quieren, esa tarjeta de Fandango de gastas 30 y te dan 10, ¿ok? Bueno, para los cepillos Revlon, estos cepillos Revlon están en liquidación en mi tienda. Creo que por ahí les voy a poner el video. Están a $2.39 precio regular, $4.79. Pero también están en una promoción, compras uno y la otra mitad de precio. Así que el segundo me lo cobraron por $1.19. Por los dos fueron $3.58. Haciendo estos productos, pues como por casi $2 cada uno, ¿verdad? Pero su precio regular es de $4.79. Pagué con puntos, solamente saqué de mi bolsa $0.89. Y de verdad, pues se ven lindos para una niña. Yo tengo dos niñas y como ya cada quien quiere sus cositas, están bien. Pero les dejo saber esta oferta por si en su tienda hay más liquidaciones. Chequen las etiquetas porque a veces, aunque estén en liquidación, sí les respetan el compras uno y el segundo a mitad de precio, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de ayuda para sus próximas compras. Por favor, regálame un like. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.